Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí, otro video, otro review. Esta vez traemos el HTM, el H9500, mejor conocido como el Fighting S4, o uno de los mejores réplicas del S4, claro, de HTM, como sabemos, es una marca que se dedica a hacer muchas réplicas. Bueno, esta es su caja, es una caja muy sencillita, humilde, nada que exigir. Dentro de ella encontramos un adaptador de pared. Es su cargador, perdón, es un adaptador, tiene con puntas europeas, son puntas redondas, pero para esta circunstancia, yo soy de América, viene con un adaptador universal para patas planas, patas americanas. También incluye un cable USB, de USB a micro USB, ya sabemos que es el estándar, el universal. Unos manos libres, jack de 3.5 milímetros con sus buenas manos libres, su micrófono y su botoncito, pausa, stop. Nos viene también lo que es un protector de pantalla, clásico en todos los dispositivos. Y para finalizar, ya sabemos que el clásico manual de usuario que nadie lee, pero no los trae. Y viene en inglés. A ver si se llegase a leer algo. Ahí está. Precauciones de seguridad, funciones básicas, llamada, bla, bla, bla. Y bueno, a veces me trajo también en esta versión. Bueno, en esta vez me trajo de regalo un protector, un flip cover. Y una batería adicional. La batería es de... no dice aquí. Si no me equivoco, es de 1800 mAh. Y también nos trae un manual ya en español. Ahí está. Y bueno, ahora pasemos a lo que es el teléfono. Pasamos a mi área. Bien, ese ya es el dispositivo en lo que está haciendo la prueba AnTuTu. Tiene una pantalla de 5 pulgadas, es una resolución HD 1280x720, una resolución muy buena. Tiene una cámara frontal de 2 megapíxeles interpolados a 5, su sensor de proximidad, su sensor de luz, su altavoz, un botón home, un botón de menú, creo aquí está, botón de menú, está retroiluminado y el botón back, creo que, no se llega a ver. Bueno, en la parte superior encontramos el jack de 3.5 milímetros, el universal. En el lateral derecho encontramos el botón de prendido, apagado, bloqueo, desbloqueo. En la parte de izquierda encontramos el botón, los botones volumen más, menos, con un acabado de plástico, con una apariencia metálico. En la parte de abajo encontramos un micrófono y su entrada de micro USB. En la parte de atrás, su altavoz, su bocina, su speaker, su logotipo de Android. Una cámara de 8 megapíxeles interpolada a 13. Ya sabemos que pues ellos nunca ponen lo que es. Y bueno, un flash LED, algo sencillo, básico, pero sí llega a iluminar. Dentro del teléfono encontramos permítanme, estoy abriendo, está algo fuerte. Dentro de él encontramos su batería, que sigo sin poder ver de cuánto es. Encontramos dos slots para la micro, perdón, para la chip. Es una son SIM clásica y un micro SD, soporta hasta 32 GB. Claro, le podemos meter 64, pero el equipo no lo va a trabajar al 100%. Se va a llegar a alentar un poco porque tiene que hacer mucho más procesos para encontrar la información y normalmente entre más memoria,
más información tenemos y más tarda en localizarlo y manipularlo. Bien, la pantalla es una pantalla, ya dije, 5 pulgadas, una HD. Y bueno, procedamos. Esta es su interfaz. Ahorita en lo que ustedes estaban haciendo, bueno, vieron, estaba haciéndose la prueba en Tutu y nos da un rendimiento de 17.486. Es un ALPS, quiere decir que es la marca OEM de los MTK. Ahí ya se ve, botón de menú, botón back. En lo que es el ranking, encontramos en esa posición. Hasta arriba tenemos el HTC One M8, en segundo el Xiaomi Mate 3, que es con el que estoy grabando. Y bueno, ya no podemos comparar con otros. Y aquí pone lo mínimo el Nexus 4. Comparamos con el rendimiento del Nexus 4 y tenemos esas diferencias. En lo que es la información del dispositivo, la marca es una ALPS, es el estándar que le ponen para los MediaTek. Modelo es el H9500, el Fating. Tiene un Android 4.2.2, un procesador 6582 quad-core, Mali 400, que es el estándar, una resolución 1720x1280, una cámara de 3 megapíxeles con una resolución máxima de 4160x3120. Ahorita no lo tengo ruteado, no tengo acceso a root. Su memoria RAM, 1 GB. Disponible es 3.64. Almacenamiento de memoria de aplicaciones, 1 GB. Tengo medio GB para poner aplicaciones. Y bueno, las aplicaciones son cosas muy pequeñas. Ya los datos de las aplicaciones se van a la memoria del teléfono, que tenemos 1.78. Y tengo 1 GB libre. 1 GB tengo libre porque ya hice unas grabaciones, la prueba de video. Y bueno, procesador quad-core, MTK 6582. Una velocidad máxima 1.3. Claro, se le puede hacer overclock. Tenemos la pantalla HD con una resolución, bueno, con una densidad de 320 ppi o dpi, píxeles por pulgada cuadrada. Soporta el multitouch. Ahorita vemos cuánto soporta. Cámara trasera de 13, delantera de 5, como les venía diciendo. No tiene NFC. Ahorita tiene acceso a Wi-Fi. Y bueno, aquí podemos ver los sensores, que tiene sensor de aceleración, sensor de luz, sensor de proximidad. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Ay, aquí no viene la prueba de touch, pero bueno, soporta 8, si no me equivoco. Ahorita tiene una interfaz ya personalizada, ya le hizo unos cambios. No viene con la interfaz de Samsung. No me gusta y por eso le metí el Apex. Tenemos lo que es la navegación de aplicación. Es un poco para, bueno, es como el S5. Tenemos Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth es a 2.0 o 2.1. Tiene el sensor de gesticulación. Ahorita no lo tengo activado porque luego se me hace un poco. Ay, de hecho ni. ¿Ven? El sensor no trabaja bien en otros launchers, sino es en el launcher oficial, pero en lo que es en galería, en ese creo que sí. Bueno, ahí está. No, así está. Este es el que se encarga. Debe estar ahorita porque tengo la luz y no trabaja muy bien, que digamos. Así que yo pues lo tengo desactivado. Es algo de recursos que está comiendo pila y no funciona 100%. Dispositivo, tenemos lo que es perfiles de audio, pantalla, almacenamiento. En el almacenamiento podemos ver que tenemos para aplicaciones 1 GB. Y tenemos medio GB libre. En el almacenamiento de datos tengo ocupados todo en imágenes y en video, que en el video, en la descripción de ese video voy a dejar el link para que puedan ver
la prueba de fotos y la prueba de video. En lo que son idiomas, ya contamos con los clásicos 64 idiomas y sus variantes. Por ejemplo, si nos vamos en inglés, vamos a encontrar variantes de inglés, Estados Unidos, Reino Unido, en español de España o español americano. Lo que es la información del dispositivo. Nuevamente reitero, es un Android 4.2.2, un Jelly Bean. Y bueno, vamos a lo que son interfaces. La cámara es la interfaz clásica, universal de todos los teléfonos. Claro, le podemos meter otro. Tiene un flash LED incorporado. Es ese. Las fotos. Ay, las fotos las voy a subir a internet. Como siempre le hago, para que puedan ver su calidad en resolución real, sin edición, sin nada. Normalmente la subo en HDR. Procedamos a lo que es prueba de imagen, de video y de audio. Ahí está, creo que para mí tiene un volumen un poco bajo. No quiero decir que es mucho volumen y quiero decir que tampoco que es casi nada, sino se me hace un poquito bajo. Disculpen, es que cada vez lo limpio porque como tengo el flash se ven las líneas y se distorsiona. También podemos hacer una prueba de juego. El más sencillo y más rápido en cuestión de gráficos. Bueno, ahí lo dejamos. Esas son las pruebas de gráficos en juegos. Claro, el Rift Jet es un juego con unas calidades gráficas muy buenas, pero tiene un consumo de recursos muy bajos, así que pueden poner ese juego en cualquier teléfono, les va a jalar muy bonito, muy bien, y es muy, muy ligero. El SkyAlert, desean usar el Flash, YouTube, el WhatsApp. Tenemos ahorita lo que es el Antutu. El Antutu ya lo vimos, lo vamos a borrar, ya no nos es útil. Bueno, para mí ya no me es útil porque ya hice la demostración. Música, los mapas, el de mapas trabaja bien. El GPS realmente detecta muy bien y rápido. Aquí es donde estamos ahorita. Ahí estamos. Y trabaja muy bien, es muy, muy rápido en detectar la posición. Vamos a ver un video en YouTube, ver la velocidad en la cual se desarrolla. Algo de video.
Y bueno, creo que hasta aquí dejamos a ver. Dejamos aquí el review, ya que es lo más básico, lo estándar, no lo quiero hacer tan largo, tan complejo. Si tienen alguna duda, comentario, pueden dejar abajo, me pueden preguntar. El dispositivo pues tiene un precio aproximadamente de unos 150 a $160. Hablamos en pesos mexicanos, unos 2.000, 2.100 pesos. Pero a ver si lo consigo ahorita en oferta y tal vez pueda conseguir otros más en oferta. Hablo de unos 1.800 pesos, 200 o $300 menos. Para muchos es poco, para muchos es bastante. Pero realmente creo que para el precio tiene un rendimiento muy bueno. En lo que es cuestión de batería, sinceramente no lo he probado muy bien, pero me ha durado bastante. Ese es el test de rendimiento de batería. Hablamos de que aquí estaba al 100% y como unas 10 horas consumió el 50%. Claro, de esas 10 horas, 8, unas 6 horas estuvo en stand-by, durmiendo. Y bueno, hasta aquí dejo el video. Espero les guste una pequeña información y ya saben, si quieren saber más, pues pueden preguntar al adquisición del equipo. Igual me pueden contactar si gustan. Les puedo ayudar en importarlo. Y bueno, ahora sí, gracias, hasta luego y bueno, ahí espero sus comentarios, saludos, like y comenten, suscríbanse y bueno, ya, es todo. Adiós.